nos encontramos con mucho trabajo cambiando el fin o la cubierta de este invernadero. Este es un macro, se denomina un macro túnel por las características que posee. Hoy han participado en el trabajo un grupo amplio de profesores conjuntamente con el segundo año y tercer año. El macro túnel, la profesora de Viver lo destina para hacer crasas, cactus y plantines florales de estación verano, otoño, invierno y después invierno, primavera, verano. Cumple la función de proteger la inclemencia del tiempo. Se le denomina estructura bajo cubierta, invernadero o invernáculo, porque estamos simulando las condiciones de efecto invernadero naturales. El objetivo es retener los rayos infrarrojos que nos va a dar una mayor temperatura interiormente y por lo tanto las plantas desarrollan mucho mejor. Tuvimos que cambiarlo porque bueno, cumplió su vida útil, 3 años duró bastante y bueno, hoy nos vemos obligados a cambiarlo por un año nuevo, ¿no? ¿Es muy costoso cambiarle los nylon? Este invernáculo tiene las dimensiones de 24 metros de largo, 24 metros de largo y cada arco tiene 11 metros y un radio de alrededor de 2,80 metros. El nylon, el film, se vende por rollo de 50 metros por 9 metros de ancho. Nosotros el ancho lo hemos utilizado para la cobertura del techo y para hacer una cortina. El metro lineal de ese film cuesta 146 pesos el metro lineal, o sea, el metro lineal por 9 metros de largo, o sea que hemos tenido un costo considerable. Interesante el costo. Interesante el costo para hacer, pero bueno, después tiene su retorno con las producciones que uno hace durante 2 o 3 y si tenemos una cuota de suerte puede durar hasta 4 años el nylon. Bueno, los chicos también están muy contentos colaborando. Sí, ellos están muy contentos, ellos les encantan estas actividades. Hemos sacado fotos, hemos filmado, porque bueno, acuérdense que estamos trabajando en la bimodalidad, o sea, una burbuja viene una semana y la otra semana viene la otra burbuja, así que hay una burbuja que no ha podido participar, digamos. Todos sabemos que es un año atípico, pero bueno, por foto o por video le vamos a traspasar, digamos, la actividad que hemos hecho al resto del alumnado y también de los docentes del colegio y alumnos también. ¿Tiene algún sistema de riego particular o se riega manualmente? No, se riega manualmente. Este otro invernadero que ven al lado es techumbre curva con paredes laterales, de otro modelo. Este sí lo destinamos para la producción de hortalizas y tiene un sistema de riego bajo goteo, ¿eh? Donde el agua va cayendo como la redundancia, gota a gota. En el caso de los plantines florales y los cactus los regamos con manguera, de manera manual. Bueno, ¿tienen previstos más trabajos en el campo para el día de hoy? Por hoy estamos ya con la jornada esta, ya estamos contentos, se nos está acabando el tiempo. Los profesores van a hacer, digamos, un comentario, una reunión con sus alumnos y van a hacer una síntesis y un cierre de los pros, los contras, las ventajas y las desventajas, digamos, de este tipo de actividades, ¿no? Pero bueno, ya nos queda poquito tiempo ya.